Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, mucho gusto. Qué bueno tenerlo acá con nosotros, igualmente a todos, ¿verdad? Pues vamos a esperar unos minutitos más para que los demás se puedan conectar y pues así poder empezar. ¿Ok? Mientras, pues vamos a esperar un ratito y luego empezamos. ¿Ok? Déjense un ratito, tomen su cafecito, etcétera, etcétera. There is no problem. Bueno, chicos, son las 3 en punto. Vamos a empezar, chicos, con la sesión, ¿verdad? Esperando que los demás puedan conectarse un poquito más tarde, tal vez se puedan integrar y pues nos retomamos, ¿verdad? Para mientras vamos a explicar lo que son las ciertas reglas que vamos a seguir en el grupo, ¿verdad? O mientras estemos en la sesión, para que usted pues esté sabedor en cuanto a las evaluaciones también que se van en el grupo. Y las reglas que debemos de seguir mientras estamos en la sesión. Ok, solo déjame compartir pantalla por acá de unos minutitos y ya pues empezamos. Okay.
Ok, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta sesión, primera sesión del grupo, ¿verdad? Que vamos a estar realizando durante un mes, ¿verdad? Ok, a continuación pues explicaré algo acerca sobre mi experiencia laboral. Pues primero que todo, mi nombre es Roxana Elizabeth Vázquez. Soy licenciada en idioma inglés, opción de enseñanza, ¿verdad? En cuanto a mi formación académica, es lo que les estaba diciendo, soy licenciada en idioma inglés, opción de enseñanza y tengo una experiencia laboral en las siguientes áreas. Experiencia laboral con Regal International, que es la empresa que está brindando estos cursos, junto con INSAFOR, ¿verdad? Son 7 años de experiencia como maestra de inglés en el área de pública y privada, así como también facilitadora del idioma inglés desde el año 2017 en Ica Santa Tecla. ¿Ok? Vaya, eso es más que todo mi experiencia laboral. Ahora vamos con la siguiente parte, chicos, que es explicarles un poco acerca de lo del grupo, ¿verdad? Ese es nuestro grupo de WhatsApp. Es el P107 SOX Turno C04-23, ¿verdad? Porque a veces resulta de que nos hemos integrado a un grupo y tal vez no es el grupo en el que debemos estar y tal vez estamos en el siguiente y nos confundimos, ¿verdad? Por eso es que estamos realizando esta aclaración, ¿verdad? Los que están acá, pues acá, ¿verdad? Si no, hay que ponernos en contacto con administración, el personal de organización, para que nos puedan ayudar a ubicarnos en el grupo en el cual, pues, vamos a estar, ¿verdad? Ok, vamos con lo siguiente, chicos, que es hablar acerca de un poco de las tareas y evaluaciones que vamos a tener durante el curso, ¿ok? Dice que en cuanto a las tareas, en cuanto a la asistencia, mejor dicho, y tareas, ¿verdad? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Que si usted no llega al 80%, usted no puede pasar el curso. Así que a poner las pilas, ¿verdad? Para pasar el curso con más del 80%. En cuanto a las tareas, se encuentran en la plataforma, ¿verdad? No sé si ya les dieron el link, ya les pasaron el link en el WhatsApp al personal, ¿verdad? Usted ahí tiene el link en el cual usted va a ingresar para ingresar a la plataforma en donde se encuentra cada una de las tareas que vamos a realizar después de cada sesión. ¿Ok? Y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y también, pues, si usted gusta adelantar, ¿verdad? Usted puede adelantar el contenido de la plataforma. Porque a veces, pues, nosotros ya tenemos un conocimiento previo acerca del tema, ¿verdad? O tal vez ya estamos un poco más familiarizados, pues hemos tenido conocimientos anteriormente acerca del idioma y usted, pues, fácilmente puede avanzar y puede realizarlo. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos, dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es evidencia para INSAFOR, ¿verdad? O es enviado a INSAFOR semanalmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, en esta semana vamos a tener dos sesiones que sería el día de ahora y el día de mañana, ¿verdad? No sé si ya les enviaron la calendarización de las sesiones. Entonces, el día de ahora y el día de mañana usted tiene que realizar una tarea en la plataforma y el día viernes, antes de la medianoche, tiene que estar esa tarea. ¿Por qué? Porque se pasa el registro, ¿verdad? De las notas a INSAFOR para ver su avance, ¿verdad? Semana a semana. Y tiene que estar ya hecho. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Hasta ahorita? ¿No? Ok, perfecto. Vamos a avanzar. Y bueno, acá tenemos lo que es el schedule, ¿verdad? O el cronograma o el horario en el cual nosotros vamos a estar recibiendo cada sesión, ¿verdad? Los días en específico y qué día vamos a estar realizando ciertas evaluaciones. Tenemos que la primera semana o en la semana 1, sección 1 y sección 2, que corresponden al día 18 y 19 de abril, que es en el que estamos. Quiere decir que la sección 1 la cubriríamos este
día, ¿verdad? Y la sección 2 la cubriríamos el día 19 de abril, que sería el día mañana. Y también tenemos la semana 2, ¿verdad? La semana 2 que corresponde a la sección 3. Y también esa misma semana tenemos el midterm. ¿Y qué es el midterm? El midterm es el examen medio de medio curso. Usted tiene ahí, aparte de la tarea de la sección 3, las tareas de la sección 3, usted debe realizar el examen medio, que corresponden al día 26 y 27 de abril, que sería la siguiente semana, ¿verdad? Entonces es de estar pendientes, de conectar, sería, no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Hay que apuntar, si gustan, pueden tomar apuntes para que usted lo tenga en cuenta. También tenemos la semana 3. Voy a pedir, chicos, que si por favor me pueden poner en silencio el micrófono, ya que se estaba escuchando mucho. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos la semana 3, chicos, les comentaba, y corresponde a la sección 4. Esa semana realizaremos la sección 4, que corresponde a los días 3 y 4 de mayo. ¿Ok? Esa semana vamos a reunir esos 2 días y vamos a realizar lo que es la sección 4. En la semana 4, que es la última del curso, ¿verdad? Completamos el mes, ¿verdad? Sería sección 5 y también esa semana tenemos el final exam. ¿Qué es el final exam? Es la última evaluación, la evaluación de todo lo que hemos visto, ¿verdad? A lo largo del curso, ¿verdad? Parte de la tarea de la sección 5, usted tiene que tener el final exam, que corresponde al día 11 y 12 de mayo. Es el día que estaríamos nosotros finalizando con el curso. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Questions? ¿Any doubts? ¿Preguntas? 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 Don't be afraid, don't be shy, right? Si tiene alguna pregunta, por favor, hágamela saber. No seamos tímidos, chicos. Acuérdense que vamos a estar compartiendo todo lo que es un mes. Y necesitamos entrar en confianza. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Eso es lo que les estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Las normas de convivencia en la meeting o en la sesión, ¿verdad? Tenemos. Lo que nos estaba diciendo que tenemos el botón de silencio, ¿verdad? Cuando usted, pues, esté en el área, a veces nos conectamos en el patio, a veces nos conectamos dentro de la casita, ¿verdad? Entonces, a veces hay interrupciones, a veces somos madres de familia, padres de familia, o a veces incluso el perrito, ¿verdad? Está haciendo bulla por allá. Entonces, mientras nosotros no tengamos alguna participación en cuanto a hablar, ¿verdad? Nosotros podemos ponerle al botón silencio, right? You have to unmute to the microphone, ¿ok? Y también tenemos lo que es la lista de asistencia, ¿verdad? Cuando usted escuche su nombre, siempre va a decir present or I'm here. Y la lista de asistencia se pasa 2 veces, ¿verdad? Se pasan 15 minutos, máximo 20 minutos, empezada la sesión. Y luego, pues, se toma la siguiente asistencia, que es un cuarto a las 5, ¿verdad? Entonces, estar pendientes, ¿verdad? Acuérdense que usted debe de alcanzar los 120 minutos de la sesión, ¿verdad? Para que su asistencia sea efectiva. ¿Qué quiere decir? Que usted no se puede conectar solamente 60 minutos o se puede conectar 100 minutos, tiene que ser exacto 120 minutos para que ISAFOR le pueda tomar como efectiva su asistencia en la sesión. También recordarles que usted, cuando se conecte, debe utilizar su nombre, ¿verdad? Completo, ¿verdad? En la parte de donde se conecta, ¿verdad? Usted debe escribir su nombre completo. A menos que usted tenga algún inconveniente o no pueda conectar cámara, que serían casos ya muy especiales, ¿verdad? Entonces usted va a poner entre paréntesis, a la par de su nombrecito, me va a poner oyente, ¿ok? Oyente. También se le recuerda que siempre tiene que tener la cámara encendida, a menos que sean casos especiales, ¿verdad?
como lo se les estaba mencionando, que tal vez usted va manejando, que tal vez usted pues en alguna situación de mucho peso, ¿verdad? Y necesita solamente estar de oyente. Pero de lo contrario, usted tiene que tener su cámara encendida para hacer efectiva también su participación. Acuérdense que la participación activa es parte esencial del curso. También el uso del chat y levantar la mano. Por ahí está un botoncito. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede poner el botoncito de levantar su mano y yo con gusto lo voy a atender. ¿Okay? También dice que la siguiente regla es siempre mantener el respeto, tanto como a la teacher como a los miembros del curso, ¿verdad? Usted siempre debe dirigirse a la teacher de forma respetuosa, así como también con sus compañeritos, ¿verdad? Siempre. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos, chicos. Esto era acerca de lo que les estaba comentando, las políticas de asistencia, ¿verdad? Asistencia al 80% de la clase, ¿verdad? Que eran los 120 minutos, ¿verdad? Que les estaba comentando. Se siempre debe procurar conectarse 120 minutos exactos. ¿Ok? Puedo conectarse 5 minutos antes de la hora, ¿verdad? Es que sería las 3, 5 minutos a las 3, pues para tener pues, un avance, ¿verdad? Si usted tal vez tiene algo que hacer. Pero es mi recomendación, ¿verdad? Pero si no, de lo contrario, usted tiene que estar los 120 minutos, que serían las 2 horas efectivas. Ok, también tenemos el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Usted siempre va a elaborar pues, los ejercicios, al menos que el teacher pues, traiga un material, ¿verdad? Extra, ¿verdad? Para que usted pueda trabajar en ello. También respetar los horarios establecidos, que es de 3 a 5. Tener cámara encendida, duración 120 minutos, 120 minutos, perdón, que era lo que les estaba comentando hace rato. Y trabajar en eso en la plataforma de clase obtengas para que usted pueda obtener su diploma. Ok, inicio de clases en este caso es 18, ¿verdad? 18 de abril, esto es otra cuestión. Ok, ¿algo otras preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta acá? En cuanto a la evaluación, en cuanto a la plataforma, en cuanto al horario, en cuanto a la asistencia. ¿Yo? Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a salir de aquí. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos. Perfecto. Vale. No tienen preguntas, yo los veo así como algo tímidos. No, ¿verdad? Hay que perder el miedo, ¿verdad? Aquí estamos para aprender. Acuérdense que este es un proceso. No sean temerosos de hablar. Esto tiene que ser así, ¿verdad? Así. Yo sé que es nuestra primera vez conociéndonos y espero que nos llevemos bien, súper bien. Mejor dicho, ¿verdad? Durante el curso. A mí me gusta ser no solamente su teacher, sino que también ser, pues, su amiga, ¿verdad? Y también, pues, brindarle lo mejor de mí para que usted pueda, pues, tener un mejor aprendizaje. En mis manos está, yo con gusto les ayudo. ¿Ok? ¿Preguntas? 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 Yo tengo una. Dígame, Walter. Vaya, conforme a las tareas, yo sé que son individuales, pero en dado caso, nos podríamos ayudar entre sí, algo que no entendamos, y siempre Sí. consultarle a ustedes. Sí, exacto. Vaya, Walter, mire, nosotros, bueno, generalmente lo que yo hago es que cuando usted tiene preguntas, usted me manda una captura de lo que tal vez tiene alguna duda, ¿verdad? Y pues yo con gusto le ayudo, pero eso sí me lo Sí, va a mandar correcto. al privado, no al grupo, ¿ok? Al privado. Usted me puede Gracias. encontrar y me dice, mire, teacher, fíjese que tengo problemitas en esto, ¿me puede ayudar? Y yo con gusto pues les ayudo. El punto es que Okay. usted lo pase con un 100% de efectividad, ¿ok? Gracias. Thank you. Ok, vaya. ¿Quién más? Who else? Do you have any questions so far? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos visto, lo que hemos hablado hasta ahorita, chicos? ¿No? Ok, perfecto. Vamos a empezar con la clase, chicos. El día de ahora tenemos un tema muy interesante que es aprender a presentarnos a nosotros. Introduce yourself, guys, ok? Introduce yourself is the thing that led us to give information about us, right?
es lo que nos permite dar información básica acerca de nosotros cuando conocemos a una persona por primera vez. Okay, this is our first time. Okay, esa es nuestra primera vez. Our first time with the teacher Roxanne. Usted me puede llamar teacher Roxanne o puede decir Miss Roxanne o Roxana. Okay, whatever you want to name, it's okay for me. Okay, como usted quiera llamarme, está bien. Ok, siempre y cuando, ¿verdad? Sea de la forma respetuosa. Ok, bueno, pero primero que todo me gustaría testearlo, como dicen, ¿verdad? I'm going to test you a little bit about your knowledge in English that you already have. Ok, vamos a testear, vamos a evaluar, ¿verdad? ¿Qué tanto usted sabe de inglés? Acuérdense que esto es básico, no se preocupe, no tenga miedo, si una palabra se sabe, dígalo. Pierda el miedo a eso, porque aquí estamos. Para eso estamos. Ok, vamos. Cuando nosotros nos presentamos por primera vez, ¿qué es lo primero que damos o qué es lo primero que nos preguntan? A ver, ¿qué saben? ¿Alguien de ustedes sabe cómo decir mi nombre es? In English. Sería, my name is Walter. Ok, my name is Walter. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la pregunta que se ocupa para preguntarte tu nombre en inglés? A ver, ¿quién me la sabe? Volunteers. What's your name? What's your name? What's your name? Muy bien, exacto. Muy bien. What's your name? ¿Algo otra preguntita? ¿Qué más nos preguntamos cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez? A ver. O cuando conoce a la futura novia, al futuro novio. Ah, yo quiero saber el número de teléfono de ella. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le pregunto? Entonces, estamos con aquel. Entonces, algunas de esas preguntas específicas son las que nosotros utilizamos generalmente para conocer a una persona for the first time, ¿ok? For the first time significa por primera vez, ¿ok? Pero primero que todo yo le voy a preguntar, ok, what's your name? What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? What's your name? Everybody, repeat after me, please. What's your name? What's your name? What's your name? Okay, what's your what? Name? What's your name? What? My name is? 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 Okay, perfect. Vamos, ahora me toca a mí. Ahora yo lo voy a preguntar a usted. What's your name? Ok, y se los voy a decir con nombrecito, porque ahí ahorita lo estoy viendo. Miren, todos con su nombrecito en la pantalla, así que no se me van a perder. Ok, so let's start. Ok, Glenda, what's your name? Glenda Guadalupe González, what's your name? I can hear you, Glenda. Conecte su micrófono. Activate your microphone, please. My name is Glenda. Okay, perfecto. Nice to meet you, Glenda. Nice to meet you means mucho gusto en conocer. Okay? Mucho gusto Thank en you. Conocer. You're welcome. Okay, so let's continue. Okay. Fernando Antonio Aparicio, what's your name? Okay, your full name. Okay, Fer. What's your name? My name is Fernando. Okay, perfecto. Nice to meet you, Fer. Okay, let's continue. Ana, what's your name? Your full name. Full name significa nombre completo, okay? What's your full name? Okay, Ana. Okay, my name is Ana. Muy bien. Okay, Jennifer. Let's continue with you, Jennifer. Veronica. What's your name? Hi, my name is Jennifer Veronica Guerrero. Okay, perfect. Thank you so much. Nice to meet you, Jennifer. Okay, so let's continue. Juan Menendez. Okay, what's your name? My name is Juan. Okay, my name is Juan. Okay, good. Excellent. Maria Teresa, what's your name? Maria? My name is Maria Teresa. Okay, my name is Maria Teresa. Okay, perfect. Jose Francisco, what's your name? My name is Jose Francisco. Okay, perfect. So let's continue, guys. What's your name, Naomi? I can hear you, Naomi.
Okay. What's your name, Emerson? My name is Misael Garay. Excelente, Emerson. What's your name, Emperatriz? Emperatriz, are you there? Okay, let's continue. What's your name, Luis? My name is Luis Auriel. Okay, excellent. Good. Nice to meet you, Luis. What's your name, Stanley? My name is Stanley. Okay, excellent. So that's the way we are going to use to present ourselves. Okay, so those are some questions that we are going to answer when we are going to know someone else for the first time. Okay, esas son algunas de las preguntas que nosotros vamos a contestar cuando conocemos a una persona por primera vez. Okay, ¿se pueden los números del 1 al 10? Yeah. ¿Sí? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, perfect. Excellent. Okay. So, ¿y ustedes saben cómo se dice cero en inglés? Zero. Zero. Okay, excelente. Muy bien. Entonces, esos numeritos nos sirven para dar otra información específica acerca de nosotros cuando nosotros conocemos a una persona por primera vez. Okay. Y una de esas preguntas es: What's your telephone number? Okay. What's your telephone number? What's your telephone number? Repeat. What's your telephone number? What's your telephone number? What's your telephone number? Okay, what's your telephone number? Okay, perfect. So we're going to start. Okay, so that's your way, that's your job to say your telephone number. And the answer for these questions is my telephone number is. And then you are going to say your telephone number. You can do it one by one, or you can do it two and two, right? For example, my telephone number is 73-229-13-617, right? That's my telephone number. But you can say also with number by number. For example, you can say 2-3-9-3-7-3-1-1, ok, you can say that. Si usted lo puede decir de dos en dos o lo puede decir de uno en uno, ok. Esa es una forma. Las dos son válidas, ok. So let's start. Vamos a practicar un poquito acerca de los números, ok. What's your telephone number? Piensen un ratito, si quieren escríbanlo y luego lo vamos a practicar. A modo de decirlo lo más rápido posible, ok. ¿Les parece? Ok, perfect. I'm going to give you 5 minutes to do that. Okay? And then after 5 minutes, we are going to start to repeat it. Or you're going to start to say it. Okay, go ahead. Okay, are you ready? ¿Están listos? Yes. Okay, perfect. So let's start with the questions. Okay, perfect. Voy a elegir así al azar, okay. Be ready. Ustedes estén preparados. Por favor, conectar la cámara. Acuérdense que el requisito es estar con la cámara encendida, please. Y asegurar su participación. Recuerden que la participación activa es uno de los requisitos también de la meeting, okay. Ok, let's start. Vamos. Déjenme ver quién está más distraído o quiénes no estaban hace ratito. Vamos a ver. Ok, Jasmine.
Jasmine, what's your telephone number? Jasmine Ponce, what's your telephone number? Hola, buenas tardes. Good afternoon. How are you? Good afternoon. Fine. That's great. What's your telephone number, Jasmine? Lo que pasa es que hace poquito me acabo de conectar con 23 y pues solo escuché que los números estaban, están hablando de los números. Ok, vaya, ya. Tenemos que decir nuestro número de teléfono. Estábamos hablando que lo podemos decir de uno en uno o lo podemos decir de dos en dos. Ok. Entonces, si quiere preguntar el otro, en eso yo voy a pasar. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente y luego regresamos contigo. Ok, perfecto. Okay, Fátima Velasco. Yo sé que usted quiere hablar, Fátima. No, tan impaciente. Ok, what's your telephone number, Fátima? My telephone number is 6302-7652. Ok, perfect. Excelente. Vaya, Fátima. Ahora escójame a otro compañerito de la sala. Ahí escoja en la pantalla y me dice quién. Creo que está teniendo problemas con la señal, Fátima. Fátima. Hola. Choose another partner, please. What's your telephone number, Ana? Okay, Ana, what's your telephone number? My telephone number 7883478. Okay, perfect, Ana. So let's continue. Choose another partner from the from the session, right? Vamos, niños, están impacientes porque los elijan, right? Okay. Ana. ¿Quién es? Glenda. Okay, Glenda. So make the question. What's your telephone number? My telephone number is 7179-4791. Okay, perfect. Excellent, Glenda. Choose another partner, please, and make the question. Make the question. What's your telephone number? Ah, Glenda, elíjame a otro compañerito, please, y hágamele la pregunta. Teléfono. Okay, what's your telephone number? Y le dice el nombrecito. What's your telephone number, Antonio? Antonio, okay, Antonio. What's your telephone number? Tell us. Antonio Quintanilla. Okay, perfect. Okay, my telephone number is 7683-774. Okay, excellent, Anthony. ¿Te puedo decir Anthony? Tony. Tony, okay, excellent, Tony. So, let's continue. Make the questions to another partner and choose another partner, please. Go ahead. Okay, what's your telephone number, Walter Mauricio Rauda? Okay, what's your telephone number, Walter Mauricio Rauda, right? Okay, go ahead, Walter. Hello, my telephone number is 7686-8473. Okay, perfect. Excellent, Walter. So, go ahead. Continue. Let's continue. Do it. Make the questions to another partner and choose it, please. What's your number telephone is Jennifer Veronica. Okay, what's your telephone number, Jennifer Veronica? Where is Jennifer Veronica? Okay. My telephone number is 7415400.
Okay, perfect, Jennifer. So go, let's continue. Choose another part and make the question. What's your telephone number, please? What's your telephone number, Fernando? Fernando, okay, Fer, where are you, Fernando? What's your telephone number? My telephone number is 7211513. Okay, perfect, Fernando. Let's continue. Make the question to another partner, your, please. Okay. What is your telephone number? Maria Teresa. Maria Teresa. Okay, Maria Teresa. Where are you, Maria Teresa? Let me see, okay? Okay, perfect, Maria Teresa. Choose another partner, please. What's your telephone number? Emerson. Okay, Emerson. Misael Garay. Okay, what's your telephone number, Emerson? My telephone number is 706-59659. Okay, thank you. Perfect, Emerson. Choose another partner, please. What's your telephone number? Juan, okay, Juan Melendez. What's your telephone number, Juan? My telephone number is 6188-29-25. Okay, perfect. Where's your telephone number? Stanley. Stanley, okay, Stanley. What's your telephone number? Hello, my telephone number is 693-633-69. Okay, perfect, Tani. So let's continue with the last one, okay? El último. Solo por el tiempo, okay? What's your telephone number? Who? What's your telephone number, Luis? Luis, okay, Luis. What's your telephone number, Luis? My telephone number is 7968-7575. Okay, perfect, guys. Okay, muy bien. Esas son algunas preguntas de las cuales nosotros nos vamos a proporcionar para conocer la información específica de alguien más. Okay, bye. Ahorita les voy a compartir pantalla para ver la primera presentación que vamos a, pues, a estudiar, ¿verdad? Y luego, pues, pasamos a lo siguiente. Ok, vaya, mire, esto es lo que hemos estado haciendo. Déjenme mover un poquito esta cosa para acá. Ahora podemos tener una mejor visión de la presentación. Ok, so the topic for today is introduce yourself. As I told you before, el primer tema de este día es introduce yourself. By the way, guys, no he tomado la lista. Se me está olvidando. Permítame un ratito, ok? Solo déjenme un ratito y ya vuelvo otra vez. Necesito tomar la lista antes de que se me pase más el tiempo. Nos emocionamos mucho. Ok, perfect, guys. Vamos a ver. Recordarles nada más que cuando escuchen su nombre, por favor, me digan present or I'm here, teacher. Ok, I'm here, teacher significa yo estoy aquí, teacher. Ok, o present, que es presente. Ok, is clear? ¿Está claro? Yes or not? Yes, right? Ok, let's continue. Adilman Alexander Nieto Urias? No? Maybe later, right? Ana Margarita Aguilar Hidalgo? Present. Thank you. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda? Cristian? Maybe later, right? Emerson Misael Garay Álvarez? Present. Okay, thank you, Emerson. Vamos con Emperatriz
No, Cristian, Wilfredo, okay. Emerson, Misael, no, es el que acabo de decir, ¿verdad, chicos? Es que me pasé. Cristian, Wilfredo, Hernández, Cepeda. ¿No? Ok, Emerson, sí, ¿verdad? Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Emperatriz, are you there? ¿Está ahí, Emperatriz? ¿No? Ok, Enrique de Jesús, Raimundo Díaz. Enrique. ¿No? Eric Alberto Menéndez González. ¿No? Fátima Yamilet Velasco. Present. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Present. Thank you, Fernando. Glenda Guadalupe González. Present. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present. Thank you, Jenny. José Francisco Guzmán Cetino. Present. Thank you. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present, I hear, teacher. Thank you so much, Juan. Catherine Paola Leiva López. Catherine? No? Okay. Luisa Udiel Gómez Pérez. Present. Thank you, Luis. María Teresa Menéndez, perdón, Martínez. Thank you, Mari. Mario Ernesto Rivera Escobar. Mario Ernesto Rivera Escobar. Si tienen algún problemita con el audio, chicos, me pueden mandar un mensajito al chat de la meeting para yo saber y así poder ubicarles la asistencia. Oigan, porque a veces eso pasa. Okay, Mario Ernesto Rivera Escobar is not here. Okay, let's continue. Naomi Magdalena García Estrada. Naomi. Okay. Yes. Okay, thank you, Naomi. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present. Thank you. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you, Walter. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Thank you, Jasmine. Vamos a ver qué más. Okay, just 22. Okay, bye. Vamos a esperar la segunda lista. Tal vez los demás se pueden conectar un poco más tarde. Si no, pues sí, los esperamos el día de mañana. Okay, vamos a continuar. Okay, yo decía no. Ya pasamos la primera lista, chicos, y vamos a empezar con lo que es la presentación. Déjame compartir pantalla. Hey, pero a mí no me mencionó, teacher. Su nombre, por favor. Antonio Quintanilla. Antonio Quintanilla, sí, permítame. ¿No estoy ahí o qué pasa? Quintanilla, Quintanilla. Antonio de Jesús Quintanilla, ¿verdad? Ajá, se lo pasó, va. Perfect. Thank you. De verdad, no te mencioné. Oh, pues se me pasó, disculpa. Mil disculpas, ¿ok? Who else? ¿Quién más lo mencioné? ¿Alguien más? ¿No? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces, chicos. Vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos a ubicarnos acá. Bueno, estábamos diciendo que ese día, pues, vamos a ver lo que es Introduce Yourself. Y entre ellos, entre este tema, es necesario conocer lo que son los greetings. ¿Y qué son los greetings en inglés? Son estos que veo acá, greetings. Son saludos en inglés. ¿Okay? ¿Quién conoce algunos saludos en inglés? A ver, digan. Hi, friend. ¿Cómo? Hi, friends. Hi, ¿qué es hi? ¿Qué significa hola, right? Hi, friends. Hola, amigos. Ok, muy bien, vamos. Hey, good morning. Good See morning. You later. Ok, perfect. Entonces, de eso estamos hablando. Los greetings son los saludos, ¿ok? Y tenemos lo que es la palabra hello, right? Que es un poco más formal. Hello, y dice que hello is used in this situation, to get someone's attention and answer the phone, or you see someone else. Lo utilizamos cuando nosotros queremos llamar la atención de alguien, cuando nosotros contestamos una llamada, o cuando nosotros queremos ver a alguien, right? O cuando vemos a alguien en la calle, o en la escuela, o en el trabajo, ¿verdad? Alguien que nosotros ya, pues, conocemos, pero siempre le damos el debido respeto, ¿verdad? Acuérdense que esto es un poquito más formal. Y tenemos algunos ejemplos que son, hello, Sandra. Hello, Peter. In this case, I can say, hello, Fátima.
Hello, teacher. Hello, Jasmine. Hello, teacher. Hello. Okay, hello, Walter. Hello, teacher. Hello, Anna. Hello, teacher. Okay, hello, Stanley. Hello, teacher. Hello, Fernando. Hello, me. Hello, Mario. Hello, Mario. Hello, teacher. Hello, Naomi. Hello, teacher. Hello, Jose Francisco. Ok, perfect. Bye. Esos son algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a utilizar este greeted, right? También tenemos lo que es la palabra hi or hey. Ok, some of you have you heard the word hi? Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes ya han escuchado esta palabra que es hi. Hi significa lo mismo que hola. Ok, lo mismo que hello. Pero la única diferencia entre hello y hi es que estos de acá son un poquito más informales. Esto es cuando nosotros ya conocemos a alguien, que tenemos tiempo de conocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros amigos, nuestros colleagues, que en este caso serían nuestros colegas de trabajo, ¿verdad? Usted ya lo conoce de años, entonces usted puede utilizar la palabra hi or hey, ¿ok? Y dice que son formas más informales de decir hola, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo acá en pantalla? They are used to attract attention y son usados para llamar la atención de alguien. Por ejemplo, si ustedes van a la calle y su amiguito viene al otro lado, que, hey, Mauricio, hey, Mario, hey, Naomi, ¿ok? So you call the attention and the other people or the other person is going to wait for you, ¿ok? Y la otra persona va a esperar por usted hasta que usted llegue a donde está él para saludarla, ¿verdad? Entonces, esta es la forma como nosotros ocupamos este tipo de saludos, ¿ok? Que en este caso son más importantes. También tenemos la palabra howdy. Repeat, howdy. 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 Howdy también significa hola, ¿ok? En inglés, pero este es todavía más informal y generalmente se utiliza en Texas, right? En Texas es más común escuchar la palabra howdy, ¿ok? Que significa hola, pero una forma informal. You can use it too, right? Usted puede utilizarlo también. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ok, perfect. Let's continue. Entonces tenemos también los saludos que nos mencionaban por ahí los chicos, ¿verdad? ¿Qué es los saludos más formales? ¿Y cuáles son los saludos más formales, chicos? Son good morning, good afternoon, and good night. Pero también tenemos good evening. A ver, ¿quién se sabe la diferencia entre good night y good evening? Por ejemplo, ahorita, ¿qué saludo utilizaríamos? ¿Good morning o good evening? Good afternoon, perdón. Ajá, Emerson Misael. Good afternoon, ¿verdad? Muy bien, porque significa buenas tardes. Y good morning significa buenos días. Vaya, ok, let's continue. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Ya? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Tenemos la palabra good evening y good night, que era lo que les estaba mencionando al principio. Estas dos palabritas significan lo mismo. Déjenme decirles que significan lo mismo. La única diferencia entre good night y good evening es que good evening siempre lo vamos a ocupar desde las 5 de la tarde hasta la hora en que nosotros ya nos vamos a dormir. ¿Qué quiere decir? Cuando usted llega a la casa, de visita en la noche, o se encuentra alguien en la calle, usted va a decir good evening, ¿ok? Good evening, repeat. Good evening. Good evening. Good evening. Ok, y good night lo vamos a ocupar a la hora que usted ya se va a dormir, cuando se despide de las personas, porque ya usted se va a su cama a descansar. Okay, entonces, esa es la forma en cómo usted va a utilizar estas dos palabras. Las dos significan buenas noches. La única diferencia es que usted va a ocupar good evening desde las 5 de la tarde hasta la hora que ya se va a dormir y good night cuando ya usted se dispone a irse a dormir.
Ok, preguntitas, chicos. Preguntitas, chicos. Ok. Vale, si gustan, tomamos notitas así rapidito de lo que estamos explicando para que usted pueda tener la mayor parte. Acuérdense que tenemos que ver mucho el día de hoy. Ok, entonces tenemos la práctica, chicos. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Ok, let's see. ¿Cuáles son los saludos informales en esta parte? A ver, ¿quién me los dice? Hi. Hi, muy hey. Bien. Hello, muy bien. Mauri, muy bien. Y hey. Esos son saludos informales. ¿Y qué quieren decir todas esas palabritas? Hola, hola. Quieren decir hola, ok. Entonces, hello, hi, hey, and howdy significan hola. Este es más formal y estos son informales, ok. Ahora vamos con los más formales. En este caso tenemos good morning, ok. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ok. Y también tenemos lo que era good evening y good night. Ahora bien, tenemos la parte que estábamos hablando hace rato. ¿Se acuerdan? Eso solo es en brief. What's your name? Ok. This is an example. Ok. What's your name? Repeat. What's your name? Your name. What's your name? What is your name? En mi caso, chicos, es my name is Roxana. Okay? In your case, you are going to say my name is Jose Francisco, my name is Naomi, my name is Mario, etc., etc. Y acá tenemos algunos ejemplos de preguntas específicas para que usted pueda aprender, cuando usted pueda obtener, perdón, información específica de alguien más. Por ejemplo, tenemos how are you. ¿Qué significa how are you? How are you significa cuántos años tienes. ¿Ok? Y la forma de responder esta pregunta es I am, in my case, 34 years old. ¿Ok? How are you, Roxana? I'm 34 years old. ¿Ok? In your case, how are you, Mario? I'm 28 years old. Okay, perfect, Mario. Okay, how old are you, Naomi? I am 23 years old. Okay, perfect, thank you. How old are you, Luisa Udiel? I am 28 years old. Recuerden que siempre tienen que decir years old significa años de edad. Ok, so thank you so much. How are you, Francisco? How are you, Francisco? José Francisco. ¿Cuántos años tiene Francisco? Francisco. Okay, let's continue. How old are you, Ana? I am 25 years old. Okay, perfect. How old are you, Emperatriz? No? Okay, how old are you, Jasmine? I am 19 years old. Okay, I am 19 years old. Okay, perfect. How old are you, Juan? I am 22 years old. Okay, I'm 22 years old. Okay, perfect. Bye. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a responder la pregunta, how are you? ¿Cuántos años tienes, right? Y también tenemos la siguiente, que es, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ok? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Es,
¿Dónde vives? I live in La Paz. In my case, right? I live in La Paz department. Yo vivo en el departamento de La Paz. Okay, so let's start. Where do you live, Glenda Guadalupe? I am like in Santa Ana. Okay, I live in Santa Ana. Muy bien, excelente. Where do you live? Déjame ver, let's see, a quienes les he preguntado. Where do you live, María Teresa? María Teresa, where do you live? Okay, perfect. Okay, where do you live, Cristian Wilfredo? Where do you live? Where do you live, Stanley? Live in La Libertad Department. Okay, excellent. Where do you live, Walter? I live in the La Libertad. Okay, perfect. Where do you live, Anna? I live in Susanate. Thank you. Where do you live, Jennifer? I live in the Santa Ana. Okay, perfect. Where do you live, Luis Audiel? I live in San Colarte. Okay, thank you. Where do you live, Antonio Quintanilla? I live in La Libertad. Okay, I live in La Libertad. Muy bien. Y de esa manera es como nosotros vamos a responder esa pregunta. Pero también tenemos la siguiente, chicos, que es, where are you from? ¿De dónde eres o de dónde vienes? En el caso que usted ande fuera del país, usted va a decir, I'm from El Salvador. Le van a hacer esta pregunta. Where are you from? Repeat after me, please. Where are you from? 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 Okay, perfect. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Okay, I'm from El Salvador. I am from El Salvador. Y también tenemos la preguntita que estuvimos estudiando al principio, ¿verdad? Que es, what's your phone number? Or telephone number. My phone number is 7629617013. Okay, esa es la forma en que nosotros vamos a responder a ciertas preguntas. Vale, chicos, ¿preguntas hasta acá? ¿Questions so far? Ok, Emerson, dígame, Emerson, ¿do you have any questions? Sí, tengo una duda. La pronunciación correcta del live o live, ¿cómo es? Where live. Do you live? Live. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Vaya, si gustan, les puedo dar un consejo que a mí me sirvió de mucho cuando yo estuve aprendiendo inglés y es que usted, después de escribir la palabrita en inglés, entre paréntesis a la par puede poner como usted lo escucha. Por ejemplo, si usted escucha live, le va a poner una L, una I y una U, ¿verdad? Live. Y entonces eso le sirve a usted que para después de que usted pasa su clase y quiere tomar notas en cuanto a eso, ya usted sabe cómo se pronuncia cada palabrita y no tiene ningún problema, se va acostumbrando a la pronunciación correcta de cada una de ellas, ¿ok? Eso me sirvió de mucho a mí cuando estuve estudiando y se los paso a ustedes, ¿ok? Pueden escribir. Por ejemplo, what's your phone number? Así como usted lo escucha, así lo escribe entre paréntesis y eso le va a servir de mucho. Ok, José Francisco, do you have any question? ¿Tiene alguna preguntita, José? No le escuchamos, José. No sé por qué no se la escucha, José. No sé si tendrá problemas con su audio. Ok. A ver, va a compartir. Estoy en la clase. Oyente, pero que se sabe que es oyente, pero que es oyente.
Okay, perfecto. Pero los ángeles. Okay. Sí, las puedo compartir, Emperatriz, para que usted pueda tener acceso a la información. Si no, acuérdense que siempre el video se sube el siguiente día a las 8 de la mañana, ese video ya está y usted puede pues fácilmente entrar a la plataforma, ver el video otra vez, ¿verdad? Para cualquier duda que usted pueda tener y luego pues hacemos la tarea, no hay ningún problema, ¿verdad? O se comparte la presentación, no hay ningún problema. Okay, ¿alguna otra preguntita que tengamos, chicos? Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar en parejas. Okay, vamos a hacer lo que son los breakout rooms. Usted va a entrar a un breakout rooms, se va a conectar en la paradita donde dice join, le van a enviar un mensajito donde dice join, se le va a dar clic y se va a unir con su grupo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer estas preguntitas que ven acá. Si gustan, pueden tomar captura y la podemos enviar al grupo de WhatsApp también para que usted pueda tener acceso a las diferentes preguntas que vemos acá. ¿Ok? Entonces, se va a trabajar en pareja con su compañerito o compañerita y lo que vamos a hacer es que usted le va a hacer esas preguntas a su compañero y su compañerito lo va a contestar a usted. Y después van a cambiar. Él le va a hacer las preguntas a usted y usted pues le va a contestar con su propia información. ¿Ok? ¿Es clear? Yes or not? Yes. Yes. Okay, perfect, guys. Vaya, vamos a hacer los breakout rooms. Quiero ver cuántos estamos conectados. Estamos 18. Muy bien. Vamos a ver. Sería, ok, vamos a hacer los grupos. Vamos a hacer los de dos. Para que salgan más. Ok, perfecto. Bye. Conéctense, ya les llegó el mensajito, ¿verdad? Se llega el mensajito, conectémonos. Si alguien está solito, pues lo voy a cambiar a otra sala para que esté con alguien más, ¿ok? Démosle clic y luego practicamos. Yo voy a estar monitoreando grupo por grupo para que usted pues, pueda hacer la práctica, ¿ok? Disculpe, teacher, ¿dónde dijo que nos íbamos a conectar? Ahí le cae un mensajito donde dice Johnny. Johnny. Join significa como unirse. Join. Se escribe join. Pero siempre en la misma aplicación. Ahí en la meeting. ¿Ya les cayó alguien? Ah, alguien de ustedes. No, yes. ¿A dónde dice? Bueno, lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan puedan ver el mensajito. Vaya ahí, pendientes, ok, volver a crear. Ajá, ahora. ¿Ya les cayó el mensajito? Ok, muy bien, Stanley, Fátima, ok, excelente, María. Yasmín, muy bien, vamos. Excelente, una mano, chicos. Ok, perfect. Dos, vamos a ver quién está solo. Cristian Wilfredo. No se ha conectado, Cristian. Fernando Antonio, no se ha conectado, Fer. Conectémonos, please, unámonos a la sala. José, no se ha conectado, José. Ok, vamos, chicos, unámonos. Emperatriz Zelaya, conectémonos, chica. Cristiano, okay, vamos a ver a qué voy a pasar. Voy a pasar a sala 4. Okay, Stanley, lo cambié a sala 4, por favor, únase. Gracias. Vamos a ver quién más. Dos. Okay. Mario, José, Emerson. Luis.
Ok, Emperatriz, la movía sala 6. Unámonos. San Francisco. José Francisco, porque está solito. José Francisco. Antonio Quintanilla. Antonio Quintanilla no se me ha unido, chicos. Únanse a las salas, please. Thank you. Vamos, vamos, chicos, vamos. ¿Quién más está solito? Déjenme ver. Vámonos, chicos, a las salas, please. Sí, ¿me podría enviar la invitación de nuevo, teacher? Este Emerson, ¿verdad? Perdón. Sí. Emerson, lo voy a poner en la sala 5. Ya le mandé la invitación, Emerson, a sala 5. Únase, por favor, con José Francisco Guzmán. Excelente. Thank you. Mario Ernesto Rivera Escobar. Ok, Mario. Cristian Alfredo Hernández. No se me ha unido, chicos. Cristian, una se la pasé a sala 3, please. My phone number is 7883-4738. Ahora vos. What's your name? Hi, my name is Jennifer. Please call me Jenny. Who are you? I am 22 years old. Where do you live? I live in Santa Ana. Okay, where are you from? I'm from in El Salvador. What's your phone number? My phone number is 7415-4011. Ok, vaya chicas, muy bien, excelente. Ahora una que le pregunte a Antonio Quintanilla, por favor, para que podamos participar todos los miembros del equipo. Ok. Vaya Jennifer, practíqueme con Antonio, bye. Please. Thank you. Voy a ir a supervisar a los otros grupitos. Ya nos vemos dentro de un ratito. Bye. Thank you. Bye. Hola, hola, no sé si me escuchan. Hello. Hello, dígame Mario. Vengo, no sé qué problema hay ahí, pero no se puede. Podría hacer esto. Entonces, si gusta, podemos practicar con Francisco. Mario, ¿puede practicar con Francisco en este momento? Francisco tampoco se ha unido. Y también tenemos a Cristian y a Emerson Misael. Si gusta, puede empezar con Francisco. Que usted le pregunte a Francisco y luego Francisco le pregunte a usted. Bueno.
Okay, perfect. Voy a supervisar los otros grupos y luego regreso con ustedes. Okay, thank you. 7, 6, 5, 2. Ahora, how are you? I am 20. Sí, yo no tengo captura también para practicar. No tomé captura de los ejercicios de la voz. Estoy compartiendo pantalla ahorita, chicos. Ahí pueden ver lo que es el ejemplo de las preguntas. Ahí lo pueden ver y pueden tomar nota, ¿ok? Bueno. Vaya, permítanme que voy a ir a supervisar otro grupo. Ok, Fer, usted está practicando con Jasmine. Jasmine, are you there? Jasmine. Hi. Okay. Hi, pero ¿cómo van, Jasmine? Es que yo creo, me quedé y él también, como no sabíamos. Entonces vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar como modelo, Yasmín, lo que es las preguntas que tenemos en la presentación. ¿Tienen acceso a ellas? Okay. Vaya, si no lo pueden mandar al WhatsApp, para que usted las pueda ver. Vaya, está bien, nosotros esperando que usted nos dijera algo. Ah, nosotros no. Esperando que usted nos dijera. No, usted es para tenía que practicando. Sí, es que como estoy monitoreando cada grupito, entonces estoy saliendo y entrando. Ah, okay. Vale, ahorita se los mando, chicos. Para que ustedes lo tengan ahí, a la mano. Solo lo que le van a cambiar es su propia información. Por ejemplo, si le pregunta, how old are you? Usted le va a decir su edad, Jasmine. Y al igual que Fernando le va a decir la suya, ¿verdad? Primero usted pregunte a Fernando y luego a Fernando que le pregunte a usted. Okay, ya les mandé la fotografía. Revisen en WhatsApp y ahí les va a aparecer. Bueno, nos vemos dentro de un ratito. Bueno. Ajá, dice. Hi. Hi. 25 years old. Ok, hello guys, ¿cómo van? ¿Cómo vamos con el progreso, chicos? Yes, good. Good, excellent, muy bien, me gusta. ¿Cómo les va? ¿Ya le preguntó usted a María? Yes. ¿Y María ya le preguntó a usted? Yes. Ah, ok, perfecto. Dime alguna, quiero oír. Oh, se trabó. Se trabó, teacher. Repeat, please. Ok, vaya. Díganme algunas para ahorita te las pregunto. Díganme algunas preguntitas que han estado haciendo y yo les voy a escuchar solamente para ver la participación. ¿Quién pregunta a quién? Le pregunta a María igual. Ok, ladies first. Chicas primero, ok. Ok. A ver, pregunta. Pregúntame. Vaya, María, pregúntale, please. What's your name? My name is Stanley. How old are you? I'm 22 years old. Where do you live? I live in La Libertad department. Where are you from? I'm from in El Salvador. What's your phone number? My telephone number is 69-33-36-69. Ok, excelente. Súper, súper, chicos. Me gusta. Vaya, María. Solamente cuando preguntamos dónde vivimos es where do you live, ¿ok? Pongan entre paréntesis ahí a la par de la palabrita para que usted pueda tener la review de cómo se pronuncia. Where do you live?
live, ¿ok? De lo demás está súper excelente, ¿ok? Vale, lo voy a dejar un ratito porque voy a supervisar otro grupito, ¿ok? Excelente, hey, guys. Congratulations. Felicitaciones. GR Todo. Where do you live? Your life, it is department San Salvador. Where are you from? I am from El Salvador. What's your phone number? My number. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo vamos con la práctica? Hola, yo creo que el audio de ella no funciona. No, no han practicado, Luis. Es que el audio de ella no funciona. Creo que yo había puesto en el chat de que no le funcionaba. Ah, ok, vaya. Entonces, Luis, lo voy a mover de sala. Oiga, porque si no, no me va a hacer la práctica. Lo voy a mover de sala. Espérenme unos minutitos, ya lo muevo. Ok. No sé cómo regresar hoy. Yo creo que esta es la principal. No entramos. Y ahora para salir, teacher. No se escucha, teacher. Yo los voy a cerrar las salas para que usted salga. Pero ahorita estoy chequeando los grupitos. Solo denme un chancecito. Ah, bueno. Ya. Ahorita, ok, si usted ya practicó, relájense un ratito y practiquen, conózcanse, relaciónense, right, y de luego nosotros empezamos, ok? Perfect, bye. Thank you. Vamos a mover. Ok, Luis, lo movías a las 7. Thank you. Vaya. Ok. Solo chequeo este y ya sabes. Hello, guys. ¿Cómo me les ha ido? A ver, ¿cómo está la práctica? Les adicioné a Luis Audiel porque tuvo problemitas. Espero que me lo reciban con los brazos abiertos y que me lo puedan ayudar a hacer la práctica, chicas. ¿Ok? Ok. Vamos. Pregúntenle a Luis. Vamos a entrevistar a Luis. Si quieren, pueden preguntar una pregunta a cada una. Puede ser Glenda la primera y la segunda es, podría ser Naomi y así sucesivamente. Ok. Pero ahorita. Ok, perfecto. Que no haya las preguntas. En el WhatsApp se las mandé para que lo tuvieran ahí a la mano también. Ah, sí, sí. Naomi, si quieres preguntarle en lo que yo busco las mías. Bueno, vaya, le voy a preguntar yo primero. Who are you? How old are you, Luis? Hello. ¿Cuántos años tienes? How old are you, Luis? Hi. I am 28 years old. Ok, 26 years old. Ok, muy bien, excelente. Vaya, where do you live? Where do you live, Luis? Where do you live, Luis? I live in Sonsonate Department. Okay, I live in Sonsonate Department, right? Okay, let's continue. Continue. Lo que voy a revisar el último grupito y ya salimos de las salas. Okay. Where are you from, Luis? Vamos a salir de las salas y vamos a continuar, chicos. Permítanme, voy a cerrar las salas para que ustedes puedan salir. Vale, chicos, es tiempo de salir de las salas y conectarnos nuevamente a la reunión general.
Todos estamos acá. Ajá, ¿cómo me les fue? ¿Cómo me les fue? ¿Cómo sintieron la práctica? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo sintieron la práctica? Súper fácil, ¿verdad? Good, excellent, right? Es todo lo que hemos estado viendo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a aprender. Miren, hemos aprendido cómo hacer nuestro nombre, cómo hacer nuestra edad, cómo decir nuestro número telefónico, decir de dónde venimos, en dónde vivimos, y hemos aprovechado mucho el tiempo. Ok. Bye. Miren, chicos, también tenemos lo que es la siguiente parte. Permítame, solo déjenme abrir acá. Y les voy a compartir la siguiente slash. Vamos a ver. Vale. ¿Tienen alguna preguntita en cuanto a lo anterior, chicos? ¿Todo está claro? Is clear? Everything is clear? Yes? Yes, yes. Okay, perfect. Yes. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Mira, el día de ahora también tenemos asignado lo que es el verbo to be. ¿Y qué es el verbo to be, guys? Eso lo vamos a ver ahorita. Esto de good night, good evening, good afternoon, howdy, good morning, hello, hey, son lo que ya estamos viendo hace rato. Okay, pero también tenemos que recordar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ya saben cuáles son los personal pronouns en inglés. ¿Alguno de ustedes? Okay, sí. ¿Cuáles son? Yes. Yes. Es como para evitar de decirle el nombre, por ejemplo, she, ella. Ajá, exacto. Los personal pronouns son aquellos que sustituyen al nombre. It substitutes the nouns. En este caso, por ejemplo, si queremos sustituir Roxana, ¿cómo, cuál es el personal pronouns que sustituye a Roxana? She. She, right? She. En este caso sería ella. Estamos hablando de, miren, ellos dos están hablando de ella. Miren, por eso she. Entonces, tenemos los diferentes personal pronouns acá. Chicos, y tenemos I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa él o la, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de animales o cosas, ¿verdad? También tenemos el pronombre we, que significa nosotros, ¿ok? Nosotros, muy bien. Y también tenemos otra vez la palabra you. Pero, teacher, dirán ustedes, ¿por qué está dos veces you? ¿Verdad? Entonces, la primera significa you de tú, en singular. Y la segunda significa ustedes, de plural. Es cuando sabemos, cuando hay más de dos personas. Y queremos referirnos a ustedes, ustedes, ¿ok? Y depende del contexto, ¿verdad? De que usted está hablando, si se va a retomar como ustedes o se va a retomar como tú, ¿verdad? Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? Este, teacher, ¿it qué era? It significa lo, la, el, la. Ah, okay, es gracias. Cositas. Pero eso lo vamos a utilizar cuando nosotros hablemos de animales o cosas. Por ejemplo, la mesa, el ventilador, el celular, ¿verdad? La taza, la casa, el gato, el pájaro, el perrito, la tortuga, el conejo, etcétera, etcétera. Este es el pronombre para esa clase de cosas. ¿Ok? ¿Y they, teacher? Ok, they. Ese es el último. They significa ellos. ¿Quiénes? Ellos. They. Okay. They. Pueden escribir también cómo se pronuncia y a la par el significado de cada una de las palabras que tenemos ahí. De igual manera, yo voy a enviar algunos videos o tal vez les envíe algunas imágenes para que ustedes pues, puedan tenerlas a la mano en el grupo de WhatsApp. Por cualquier preguntita, ahí usted puede chequear y ahí le van a solventar la duda, ¿verdad? O si no me pregunta, a la hora de estar haciendo la tarea, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? Ok, perfecto. So, let's repeat it. I you,
You, they. Okay, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, tenemos, como ya sabemos qué significa yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, right? Ok, ahora vamos a ver lo que es el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be es el verbo que nosotros utilizamos para describir un estado, ¿verdad? Por ejemplo, significa ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. ¿Y cuáles son las tres formas del verbo to be? I'm, is, and are. Y estas tres palabritas significa ser o estar. ¿Cuándo va a significar ser? Cuando estemos hablando, por ejemplo, you are a teacher. Tú eres un maestro. ¿Okay? ¿Cuándo vamos a tomar como estar? Cuando usted diga you are giving classes. Tú estás dando las clases. ¿Okay? You are giving classes. O you are a teacher. Ser o estar. ¿Okay? Eso significa ser o estar. Eso significa ser o estar. Y eso significa ser o estar. La única diferencia de estos tres es cómo nosotros lo vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar la forma del verbo to be, am, con primera persona. ¿Y quién es primera persona? Primera persona es I, que significa yo. Entonces, por ejemplo, decimos, I am a teacher. Yo soy una maestra. ¿Okay? I am a teacher. Si yo voy a ocupar la forma del verbo to be, es con las terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas? He, she, and it. Esas tres es con las que usted va a utilizar la forma del verbo to be, is. ¿Ok? Y también tenemos la forma del verbo to be, are. Y esta la vamos a ocupar con los pronombres que son segundas personas, que en este caso son you, we, and they. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cuáles son de esas terceras, de esas personas, y lo vamos a especificar para que usted lo pueda entender. ¿Ok? Vamos. Y acá lo tenemos un poquito más explicado. Miren. Tenemos que el verbo to be se usa en el presente para hablar acerca de nombres, profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos y estado marital. Y tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, I am Fran. ¿Quién es Fran? Yo. Yo, ok. En este caso, supongamos que estamos hablando en primera persona. Es yo. Por ende, utilizamos la forma del verbo to be, am. Porque am se ocupa con primera persona. ¿Y quién es primera persona? Es el pronombre I, que significa yo. Yo soy Fran. Ajá, yo soy Fran. Ok. I am not happy, dice. Yo no estoy feliz. Ok. Yo no estoy feliz. En esta manera vamos a ocupar como ser o estar. Estar, ¿verdad? Yo no estoy feliz. Y aquí, I am Fran, yo soy. ¿Cómo? Ser, right? Y aquí, estar. ¿Ok? I'm an architect. I'm an architect. Soy un arquitecto. I am not single. No soy soltero. I am from London. I'm an English. Yo soy de Londres. Soy inglés. My favorite sports are tennis and golf. ¿Por qué are, teacher? Ah, porque estamos hablando de plurales. En este caso serían dos deportes. Tennis y golf. My brother is a dentist. My sister is a secretary. ¿Ok? Vale, y eso es lo que les estaba diciendo. Vamos a ver. Permítanme. Un ratito. Quiero. Ver, ¿se mira mejor acá? Sí.
Y aquí tenemos ya especificado cómo vamos a utilizar las formas del verbo to be. Tenemos I am, he is, she is, it is, you are, we are, y aquí falta they are. Esta palabra, esta primera es primera persona, que es lo que vamos a utilizar ahí. Terceras personas son he, she, and it. Solo con esas tres personitas o con esos tres pronombres personales vamos a ocupar la palabra it. Is, perdón. Y con you, we, and there vamos a ocupar la forma del verbo to be, are. Ok, les voy a dar tiempito para que copien. Aquí le agregan they, porque aquí no sale. Pero sí es agregado a esa forma del verbo to be too. También. Solo déjenme saber cuando ya hayan terminado. Yo continúo con la clase. Ya, teacher. ¿Finish? Ok. Usted puede decir, teacher, I finish. Ok. Eso es para cuando queramos empezar a practicar. I finish, teacher. Si usted tiene una preguntita, puede decir, I have a question, teacher. En vez de levantar la manita, usted puede decir, teacher, I have a question. Y yo con gusto le voy a responder. Ok. Ok, perfect. I'm finished, teacher. Okay, perfect. Thank you. Who else? ¿Quién más? Finishing, teacher. Okay, thank you so much. Vaya, okay. ¿Alguna preguntita con cuál este pronombre se va a utilizar cada forma del verbo to be? No. Okay. Como dijo teacher. ¿Tienen alguna preguntita en cuanto a con cuáles personas vamos a utilizar cada forma del verbo to be? Tal vez si podría explicar eso otra vez. Vaya, okay. Tenemos los pronombres personales. Entre ellos tenemos primera persona, que es I, porque yo hablo de mí mismo, es primera persona. Tenemos you, we, and they, que son segundas personas, que es tú, nosotros, ellos, ustedes, ¿verdad? Y tenemos terceras personas, que es he, she, and it, que significa él, ella, él, lo, las, pero cuando nosotros nos referimos a animales o cosas. Con primera persona, que en este caso es I, voy a ocupar la forma del verbo to be, am, que significa ser o estar. Con segunda persona, que es you, we, and there, vamos a ocupar la forma del verbo to be, are, que significa siempre ser o estar. Y con terceras personas, que en este caso es he, she, and it, vamos a ocupar la forma del verbo to be, is, que significa siempre ser o estar. ¿Ok? Y tenemos acá algunos ejemplos. Miren, tenemos I am Sarah and he is Jay. Yo soy Sarah y él es Jay. Muy bien, entonces como tenemos tercera persona acá, vamos a ocupar la forma is. Y acá como tenemos primera persona, vamos a ocupar la forma am. Okay. Y también tenemos John is tighter, okay? Pero como John siempre se representa con el pronombre he, que en este caso es él, siempre vamos a utilizar is, ya sea con el nombre de una chica o el nombre de un chico, vamos a utilizar la forma del verbo to be is. He is tighter, él está cansado. He is in the bedroom. Él está en el cuarto.
Okay. Él está en el cuarto. Y acá tenemos un ejemplo con she. Miren. She is very young. Ella es muy joven. She is only 12. Ella solo tiene 12 años. She is only 12. ¿Qué quiere decir? Si yo digo I am 34 years old, yo estoy diciendo yo tengo 34 años de edad, ¿verdad? Pero si yo quiero decir que Ana tiene 29 años de edad, yo voy a decir she is 29 years old, ¿verdad? Entonces yo cambio la forma del verbo to be y la adapto a la persona del cual estoy hablando, que en este caso es tercera persona porque estoy hablando de Anita, ¿verdad? De ella. Al igual que si yo hubiese dicho la edad de Walter, yo voy a decir, he is 28 years old, vamos a suponer. He is 28 years old. Él tiene 28 años de edad, ¿verdad? Entonces yo adapto la forma del verbo to be a la persona que corresponde. Como en este caso estoy hablando de ella y de él. Entonces ellos son tercera persona, por ende vamos a ocupar la forma del verbo to be is. Ok, y también mira, acá tenemos otros ejemplos. It's 2 in the morning. Ok, son las 2 de la mañana. It's very cold. It's very cold. Está muy helado. Ok, son las 2 de la mañana y está muy helado. Y este es el pronombre it's. Y acá tenemos una contracción, una apóstrofe. ¿Qué es lo que significa el mismo is? Solamente que esta es una forma contractada. Las dos puede utilizar y las dos son válidas. Usted puede hacerlo de la forma natural, normal, y también puede hacerlo de la forma contractada, que es solamente ponerle una apóstrofe más la S. ¿Ok? Ok. The cars are in the garage. Los carros están en el garaje. Okay. You are from Italy. Tú eres de Italia. You are Italian. Tú eres italiano. Right? Pero teacher, mire, ¿y aquí por qué le ha puesto are si aquí hay un Jim y significa él y es tercera persona, ¿verdad? Se hacen esa preguntita. Pero como acá tenemos a Jim y tenemos al pronombre I, quiere decir que estamos hablando de dos personas. En este caso se retoma como el pronombre nosotros. We are classmates. Nosotros somos compañeros. ¿De qué? De clase. In this case, you are classmates, guys. En este caso, ustedes son compañeros, chicos. You are classmates. You are classmates. ¿Okay? Ustedes son compañeros. Vaya. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Preguntas? Questions so far, guys. Preguntitas. ¿Yo? ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos a ver, y acá tenemos lo que es, aquí les presento otra cosa. Pero acá tenemos como una review de lo que hemos estado viendo. Miren, ese es el vocabulario, my name is, I am, I'm from, I live, I come from, I'm your son, nice to meet you, it's a piece of cake, right? Y estos son los queries que estamos viendo hace rato, y es de lo que estamos hablando, que es el verbo to be. Acá les he puesto más detallado qué significa cada una de las de los pronombres, ¿verdad? Y cuál es primera persona, segunda persona y cuál es tercera persona, ¿verdad? Si gustan, le tomamos captura de eso y lo mandamos al grupo de WhatsApp para que usted pueda tener algo más detallado. Por ejemplo, tenemos I, que significa yo, que es primera persona y significa yo soy, yo estoy. You, que significa tú, que es segunda persona, y en este caso sí sería are, que significa tú eres, tú estás. ¿Ok? He, que significa él, que es tercera persona, y is, que significa él es, él está. Muy bien, Emerson, me levantó la manita, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tengo una duda, no sé si soy yo, pero la pantalla, yo sigo viendo lo del verbo to be, no veo... Ah, okay. Lo que nos está mencionando. Sí, ok, permíteme. Entonces voy a dejar de compartir
y voy a volver a abrir. Thank you so much. Avisen, chicos, porque a veces se va la cosa. Voy a volver a compartir para que tengan un poco de... No tengan pena. Hablen, me diga, teacher, mire, tal cosa. Porque si no lo puedo estar hablando y usted así, ¿qué está diciendo? Vaya, ya está, miren, más detallado. ¿Ok? Vamos a poner esto en otro color, si es posible, para que usted lo pueda ver. ¿Ok? Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos las personas, las vamos a sombrear con otro colorcito. Vamos a sombrear con un amarillo. O con un rojo. ¿Ok? Vamos a sombrear con un rojito para que usted pueda identificar si es primera persona, si es tercera persona. Usted lo puede, pueden tomar captura y lo pueden compartir en el grupo, chicos, también si gustan, para que usted lo pueda tener a la mano, ¿verdad? A la hora de que usted puede, quiera chequear o quiera tomar notas acerca de eso, ¿verdad? Cuando usted esté realizando la tarea. ¿Ok? Miren, acá está. Este es el numerito y la P significa segunda persona, tercera persona, primera persona. Lo que ven acá es qué significa cada uno de los pronombres que vemos acá. Y esto es lo de la forma del verbo to be que va con cada uno de ellos. En este caso is, ¿verdad? Que es en azul también. Va con ella, él, eso, right? Y así sucesivamente. Vamos, vamos, vamos. Con estos van, aquí es is, tú también, ¿verdad? Déjenme cambiarle de color para que usted lo pueda identificar y se les haga un poco más, más entendible. Ok, are, que en este caso vamos con segunda persona, right? Eso también va con R. Y eso también va con R. Ok. Is clear. ¿Se los mando al WhatsApp o le toman captura a ustedes, chicos? Se los mandan. Mándale. Bueno, ok, permítame. Sí, al WhatsApp. Le voy a tomar fotografía para que usted pueda tenerlo en la mano. Solamente denle un chancecito y ya se los envío. ¿Preguntas, chicos? Preguntas. ¿Quién me habló? Perdón. Preguntas, chicos, hasta acá. Yo sé que es un poquito cansadito, ¿verdad? Porque tenemos que ver varios temas, porque solo tenemos dos sesiones a la semana, pero lo estoy tratando de hacer un poquito lo más fácil posible para que usted pues lo pueda retomar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Vale, si gusta, podemos hacer algunos ejemplos para que usted pues pueda... Ok, Juan, dígame, Juan. Entonces, it se refiere a casi todos los pronombres, pero solo es animal, cosa y... Ajá. Por ejemplo, si yo quiero decir, acá les voy a poner, les voy a dar algunos ejemplos. Ejemplos. Ok, let's see. Ejemplos o examples, right? Tenemos. Si yo digo, el nombre del perrito es Firulais, ¿cómo lo diría? O el perrito se llama
Se llama Firulais, ¿ok? So, en este caso voy a poner its name. It is Firulais. Firulais, ¿ok? Él es Firulais. Este pronombre me sustituye al perrito, o sea, a él, el perrito. Si yo quiero decir... Uy, perdón, se me pasó. Si yo quiero decir, vamos con el segundo. Si yo quiero decir, la mesa es café, y yo quiero sustituir el nombre mesa, yo puedo decir, it is, ok, pero eso es fácil. Table. Digamos, si usted dice, es una mesa, si yo te pregunto, ¿qué es eso? Ah, it is a table. It is a table. Es una mesa. ¿Quién? Ah, la mesa. Si yo te quiero decir, la naranja es anaranjada. ¿Okay? Yo voy a sustituir la naranja por el pronombre it. It is orange. Es anaranjada, el color anaranjado. ¿Ok? De esa manera es como nosotros vamos a ocupar el pronombre it. Lo podemos ocupar con los animales o lo podemos ocupar con las cosas, que en este caso puede ser el teléfono, la cama, la casa, la iglesia, la fotografía, la taza, el perrito, el conejo, la tortuga, el pájaro, etcétera, etcétera, right? ¿Alguna otra preguntita? Vaya, vamos a hacer otros ejemplos. Ya hicimos unos con it. Ahora, ¿con qué quieren hacerlo? Con day, teacher. Con day, ok, que significa ellos, ¿verdad? Y estamos hablando de segunda persona, por ende vamos a ocupar la forma del verbo to be, are, ok. Si yo quiero decir, ellos son mis amigos, ok. They are my friends. They are my friends. Ellos son mis amigos. Si yo quiero decir, ellos son maestros. They are teachers. Okay? They are teachers. Ellos son maestros. Okay, si yo quiero decir, ellos son mis familiares, yo voy a decir, they are my relatives. Family. Okay, they are my relatives. Relatives, okay? They are my relatives. Ellos son mis familiares. Y así sucesivamente, okay? Vale, ahora podemos hacer con otro ejemplo. ¿Qué ejemplo les usaría? We. Con we, ok. We, ¿qué significa? Nosotros. Con we, nosotros ocupamos la forma del verbo to be, are. ¿Por qué? Porque we es segunda persona. Y con segundas personas, nosotros ocupamos are. We are friends. We are friends. Nosotros somos amigos. También podemos utilizar we are classmates. We are classmates. Nosotros somos compañeros de clase, right? Y así sucesivamente. ¿Algo otro que quieran que hagamos, chicos? ¿Preguntas? Ok, hagámoslo con she, ok. Vamos a decir que ella es una secretaria. She is a secretary. Okay. She is a secretary. Ella es una secretaria. Si yo quiero decir que ella es mi hermana. She is my sister. She is my
sister. Muy bien. Y así sucesivamente. Yo siempre voy a utilizar cheese. Y de luego voy a poner lo que yo quiero decir. En este caso sería el complemento de la oración. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Ok, perfecto. Vaya. ¿Alguna preguntita, chicos, de esta parte? Vale, ahora vamos a utilizar, vamos a practicar. Ahora necesito que en el chat de la meeting usted me escriba una oración utilizando un pronombre personal de estos con la forma del verbo to be que corresponde al pronombre personal que usted ha elegido. ¿Ok? Lo voy a dejar al libre albedrío lo que usted quiera escribir, ¿verdad? Pero siempre debe de llevar un pronombre personal y la correcta forma del verbo to be que pertenece a ese pronombre personal. ¿Ok? Ok, go ahead. 5 minutes, guy. Good. Vamos. En el chat de la meeting. Oigan, no en el WhatsApp, en el chat de la meeting. Ok, you are my teacher. Excelente, Fer. You are my friend. Excelente, Emperatriz. Jennifer, I'm a student. Excelente, I'm a student. Ok, it is my notebook. Ok, Emerson, así es. ¿Cómo vamos a utilizar el pronombre? We are students. Ok, le faltó la T y la S grandita, pero lo demás está súper bien. Ana, she's my friend. She's my friend, pero sin S, porque estamos hablando de singular, Anita. Solamente quítemele la S. Y estamos super nice, ¿ok? It is my computer. Excelente, Antonio. Así es. De esa manera es como vamos a utilizar el pronombre it. Who else? ¿Quién más, chicos? Vamos, vamos. She is my sister, Luis. Exacto, Luis. Así es. Muy bien. Excelente trabajo. Fátima, she is my teacher. Excelente, Fátima. She is my teacher. Good. We are students. Excelente. She is beautiful. Muy bien, excelente. She's my best friend. Excelente, así es. También, chicos, para ver que sí. Así se ocupan los pronombres. She's my mother. Excelente, muy bien. Good, excelente, María. Next, ¿alguien más? He's my dad. He's my brother. Excelente, así es. Excelente, Juan. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nobody else? ¿No? Ok, bye. He's my grandfather. Ok, perfect. He's my boyfriend. Also, right? Excelente, muy bien. Y si yo quiero para allá, ahora yo les voy a decir, we are friends. ¿Cómo se escribe? Escríbamelo ahí, en el chat. Somos amigos, nosotros somos amigos. Ok, muy bien, Emerson. We are friends. Excelente, sí, le faltaba la S. Ok, excelente. We are friends. We are friends. Friends. Ok, Walter. Please correct that word. Ok, we are friends. We are friends. Ok, perfecto. Excelente. Muy bien, we are friends, siempre con ese, porque ya hablamos más de una persona, chicos. Entonces le vamos a agregar ese al nombre friends. Ok, we are friends, Emperatriz, José, excelente, José. We are friends, muy bien. Bye, miren, y lo último que quiero que vemos, así lo vamos a ver ya, sí, porque ya se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Porque ya estamos sobre tiempo. Es cómo hacerlo negativo. Acuérdense que siempre hay una forma afirmativa y una forma negativa. Cuando nosotros vamos a hacerlo negativo, en este caso estamos hablando de la forma afirmativa, la que hemos estado haciendo. Cuando nosotros queremos hacerla negativa, nosotros solamente le vamos a agregar a la forma afirmativa la palabra not. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo she's my sister, para hacerla negativa yo voy a decir she's not my sister. Okay, she's not my sister. Ella no es mi hermana.
¿ok? Si yo quiero pasar esta oración que diga she's a secretary, que está en la forma positiva o afirmativa, yo la puedo pasar a negativa solamente agregándole siempre la palabra not. Después del verbo principal, que en este caso sería el verbo to be. She is not secretary. Secretary, muy bien. She is not secretary. Ella no es una secretaria. Ok, de esa manera. Así lo vamos a dejar esto así cortito, porque lo demás lo vamos a ver el día de mañana. Ok, pero hasta aquí quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta? By the way, les voy a mandar un video de refuerzo de lo que hemos visto ahora para que usted pues pueda tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y quería hablar acerca también de lo de la tarea, pero primero que todo voy a pasar la lista por segunda vez, chicos, antes de que se me olvide. Okay, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a pasar la lista por segunda vez. Siempre, si escucho su nombre, se diga present or I'm here. ¿Ok? Vaya, permítame que ya se me perdió. Permítame, denme unos minutitos, ya la voy a abrir. Vamos a cambiar cuenta. Se pasa rápido el tiempo, chicos, cuando estamos concentrados. Permítanme ir a buscar porque hay muchas por aquí. Tenemos que buscar el grupo de nosotros. Si no, nos vamos a otra lista y ya nos confundimos. Ok, vayan. Vamos con. Okay, martes 18. Tuesday 18, right. Okay, Adilman, Alexander, Nieto, Urias. No? Okay. Ana, Margarita, Aguilar, Hidalgo. Present. Thank you, Margarita. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Ok, vamos con Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Teacher, me escuchó, I hear teacher. Ah, ok, Antonio, ok, perfect, thank you, Antonio. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Cristian, no, vaya, me hace un favor, yo no tengo visión de los que están conectados, ¿me podrían decir quiénes están conectados? Me hacen el favor, please. Si miran a Cristian, Wilfredo, por teacher, favor. Cristian dice que está conectado, pero dice que va conduciendo. Ah, Cristian, okay. Wilfredo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita le pongo la asistencia. Emerson Misael Garay Álvarez. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Emperatriz de Los Ángeles, Garay. Perdón, Emperatriz de Los Ángeles, Elaya de Funes. Emperatriz. Ella tiene problemas con el audio. Ok, perfect. Thank you so much. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique. No. Ok, maybe tomorrow, right? Eric Alberto Menéndez González. Eric. Ok, maybe tomorrow. Fátima Yamilet Velasco. Present. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Present, Miss. Thank you. Glenda Guadalupe González. Present, Miss. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present, teacher. Thank you. José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you. José Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present, over here. Thank you. Catherine Paola Leiva López. Katherine, ¿alguien me puede decir si Katherine está conectada? ¿No? Maybe teacher, dígame. Emperatriz contestó que estaba conectada. Ok, Emperatriz, déjenme ver a dónde está Emperatriz. Ah, ok, Emperatriz de Los Ángeles. Sí, pero ya le puse la asistencia. Muchísimas gracias.
Catherine Paola is not here. No está aquí. Okay, maybe tomorrow, right? Luis Audiel Gómez Pérez, por favor, pongámosle el micrófono, chicos, porque se escucha mucha interrupción. Gracias. Luis Audiel Gómez Pérez. Presente. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, María. Mario Ernesto Rivera Escobar. Present, teacher. Thank you, Mario. Naomi Magdalena García Estrada. Thank you. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you, Walter. Jasmine Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Okay, thank you very much. That's okay. Esa es la segunda lista que hemos pasado hasta aquí en la lista. Y ahorita vamos a ver. Me gustaría saber si usted ya entró a la plataforma. ¿Ustedes ya entraron a la plataforma, chicos? Yes, teacher. ¿Todos no han tenido problemas para acceder a la plataforma? Yo no pude acceder, teacher. Y Walter, ¿no se ha comunicado con el personal? Fíjese que sí, no me he contestado. ¿Hola? ¿Perdón, no escuché? Me comuniqué con él, pero no me ha contestado. No le contestó. ¿Con Giselle se comunicó? Creo que sí, con ella. O con Fernanda, en su caso es Fernanda. Sí, si creo no, que con ella. Si no, voy a volver a dejar el número telefónico de ella en el WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con ella. O si no, yo le voy a comunicar, pero es más personal, ¿verdad? Usted puede hacerlo y puede comunicarse al privado con ella y ella le va a ayudar porque es un soporte. Entonces, okay, thank you, teacher. Entonces usted escríbale para que le ayude y pueda ingresar, ¿verdad? Porque la primera tarea es la donde tiene el lapicito. Usted va a entrar aquí, mire, le voy a compartir pantalla para evitar cualquier inconveniente. Solo denme unos minutitos porque quiero abrir lo que es el campo. Vamos a ver. Vale, hoy sí, lo voy a compartir pantalla. Solamente para chequear esto, de que todos pues estemos en sintonía con lo que estamos haciendo. Vaya, vamos a entrar acá, mire, esta es la primera tarea. Se va a ir usted acá, donde dice curso, ¿ok? Todos se van a ir acá, en la sección donde dice curso, le van a dar sección 1 y luego le van a dar clic en It's nice to meet you, ¿ok? Aquí me le van a dar clic para que les cargue lo que es el área de la primera jornada, de lo que vamos a ver esta primera semana. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Sería la sección 1 nada más? ¿Sería solo responder las 4 preguntas? ¿La sección 2 no? No, la sección 2 la vamos a ver el día de mañana. Solo sería la sección 1. Esa sería la tarea. Uh-huh. Es que vaya, ahí hay como un librito. Estaba hace rato, ya no me abrió. No sé. Vaya, sí, bien. Está este librito, ese no, porque ese es el objetivo. Este es un video y este es otro objetivo, ¿ok? Y este es otro video. Este es video de My, Your, His, Her, ¿verdad? Pero este es en cuanto a los possessive adjectives, que lo vamos a ver el día de mañana, primeramente Dios. Le van a dar aquí, miren. Le van a dar aquí donde está el lapicito y van a contestar la parte que está acá. Usted lo que va a hacer es escribir lo que hace falta. Dice, instruction, complete the conversation, conversaciones rellenando los espacios en blanco. ¿Ok? Aquí, mire, excuse me, are you Steven Carson? Perdón, ¿es usted Steven Carson? Y como tenemos un no, quiere decir que es negativo. Entonces, ¿cómo nosotros armamos el negativo? Usted le va a poner is not. No, I am not. No, I am not. En este caso. Le va a poner lo que hace falta. En este caso, ¿ok? Esto es lo que hace falta. No, I'm not.
¿ok? Eso es lo que hace falta para que sea negativo, que es lo que hemos estado viendo el día de ahora, ya lo último, pero les voy a mandar un video para que terminen de completar lo del conocimiento para elaborar la tarea, ¿ok? Aquí dice, número 2, dice, my name, David Medina. ¿Qué es lo que falta acá? Is. Ajá, my name is David Medina. Number 3, Steven. Is, muy bien, porque estamos hablando de él, ¿verdad? Y con él ocupamos la forma del verbo to be, is. Acá tenemos una pregunta, que es en la forma interrogativa que no la alcanzamos a ver, ¿ok? O si gustan, se pueden esperar hasta el día de mañana y la elaboramos la tarea juntos, ¿verdad? Porque nos hace falta la forma interrogativa. Cuando estamos hablando de forma interrogativa, nosotros siempre ponemos la forma del verbo to be aquí al principio y pasamos el pronombre en segundo plano. Por ejemplo, si con you, ¿cuál es la forma del verbo to be que utilizamos, chicos? Are. Entonces, nosotros vamos a ponerle aquí are. Are you Steven Carson? ¿Eres tú Steven Carson? ¿Ok? Y no se olviden de poner mayúsculas al principio, porque a veces no nos toman como buenas solamente porque no ponemos mayúscula o a veces no ponemos punto. ¿Ok? Yo lo estoy poniendo así, pero ustedes siempre pongan la mayúscula, porque a veces por eso no se los toman en cuenta. ¿Ok? Ok. Cualquier pregunta, cualquier duda, cuando usted se da la tarea, usted puede mandarme un mensajito. Yo en la mañana trabajo en una escuela pública, pero yo les voy a contestar lo más pronto que pueda, ¿ok? En la tarde yo ya estoy más desocupada, de 12 a abajo, ¿ok? Vaya, dice, hi. Hi, Nicole Johnson. Ajá. I am. Ajá, so es I am. Hi. I am Nicole Johnson. Muy bien, yo soy Nicole Johnson. Ahora, Steven. Ajá. Nice to meet you. Nice to meet you. Vaya, pero en ese caso, it's 7, Steven. Okay. It's nice. Okay, it is nice to meet you. Vamos a ver, espérense, que no me salga. Como que está mal este. Vamos a ponerlo así. Yes, vamos a ponerlo así, pero no creo que esté bueno, la verdad. No sé, creo que sea en esta parte de acá. Vaya, después cuando usted haya completado la parte de acá, usted le va a dar a enviar. Oiga, le va a dar a enviar y le va a salir las que tiene buenas y las que tiene malas. Mira. En este caso, como es my name, es aquí no nos fijamos, ¿verdad? En este caso, ese es un ejemplo. En este caso sería my name o no. No. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. Ok. En ese caso era con mayúscula. I am not. I am not. No, I am not. Y así sucesivamente. Si le sale malo, chicos, no se preocupen. Usted puede volver a hacer la tarea para volver a corregir y así sucesivamente. Espérense que ahorita nos... Ay. Por eso no sale mal. ¿Será que les hace falta el punto? Permítanme. Vamos a poner punto. Ahí está. Vamos a poner punto. Y le vamos a poner punto. O tal vez puede que haya algún espacio. Si hay algún espacio, siempre no le va a salir mal. Bueno, no les sale entonces. Vale, entonces voy a reportar estos ejercicios. Si tienen algún problema con eso, entonces me escriben para yo poder reportarlos, para ver si los corrigen en la plataforma para que les pueda salir bien. Oigan,
Okay. 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 Muchas gracias. Bye. Bye, chicos. Goodbye. Goodbye. Bye bye and take care. See you tomorrow. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Good afternoon. Bye bye. Good afternoon and take care, guys. Take care. Vamos a ver de compartir. Cualquier cosa me avisan, me escriben, por favor, para yo poder ayudarles. Bye bye, take care. Bye bye. Bye.